Y bueno, vamos a terminar de resolver este modelo. Esto lo hicimos en la ayudantía número 7, ¿se acuerdan ustedes, no? Este es el modelo del semestre pasado, ¿no? Claramente se encuentra acá. Entonces, ¿qué nos faltaba hacer? El diagrama PB, diagrama PT. Lo vamos a resolver con este video de acá. Así que empecemos. ¿Qué es lo primero que hago? Lo primero que hago es dibujar lo que es la campana. ¿Cuál campana? Esta campana acá. Como pueden ver, de ese punto, todo hacia la izquierda me encuentro en líquido saturado. De ese punto, todo hacia la derecha, toda esa curva es vapor saturado. Todo lo que se encuentra fuera de la campana, esa parte acá, ya sea por acá, por acá, por acá, es líquido superenfriado. Del punto crítico, todo lo que se encuentra fuera de ese lado acá, toda esa parte acá, es vapor recalentado. Todo lo que se encuentra dentro de la campana se encuentra en estado de mezcla, es mezcla, ¿no? Nada más. Y bueno, de ese punto crítico, toda la curva que está yendo acá hacia abajo es la curva de vapor saturado, calidad igual a 1, este punto, todo ese punto acá ya. Entonces, este es el diagrama. ¿Qué es lo que hago? Lo coloco en la parte de acá. Debo verificar cuántas presiones tengo. Si veo mi examen, tengo dos presiones, una presión de 1 kilogramo fuerza y una presión de 1,4. Acá voy a dibujar la presión de 1, ¿no? Eso lo pongo por acá. Y dibujemos acá la presión de 1. Muy bien. Acá voy a dibujar la presión de 1,4. Más o menos por acá. Y esto lo pongo por acá. Ahora lo que hago es colocar, ¿no? Acá tiene una isoterma que va a ir más o menos por acá, de bajada. La isoterma, esto baja hacia abajo. A ver, esto por acá. Y bueno, ahí el estado 5 era vapor recalentado. Entonces baja otro isotermo más o menos por... Si lo hago bajar, que baje de acá. Ya. Y esto igual que va. Creo que esto le voy a borrar. Esto lo borro. No está, ya. Y ahora sí, de acá que va a comenzar a bajar. Y ahora esto comienza a subir. Más o menos por acá. Esto por acá, esto por acá. Hasta acá. Y esto, esta parte, hasta arriba. Bueno, este diagrama lo voy a colocar en la parte de acá. Y a partir de ahora comenzamos haciendo los puntos, ¿no? Claramente. Esto lo coloco en la parte de acá, un poco más abajo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Ya tengo eso, comienzo. ¿Qué tenía el punto 1? El punto 1 lo tenía en estado, una presión de 1 y aparte, ¿qué más tenía? Aparte tenía lo que era... temperatura de 100 y calidad igual a 5, o 0,5, ¿no? Entonces, este no, este acá, en la parte de acá, comienzo. Coloco el estado número 1, que se encuentra por acá, más o menos. Voy a colocarlo por acá. Este es el estado número 1. ¿Dónde está? Ya lo colocamos por acá. Y ahora coloco lo que es estado número 1. Este estado lo voy a copiar y lo pongamos en la parte de acá. Estado número 1 se encuentra acá. Calidad de eso es igual a ¿cuánto? La calidad de 1 es igual a 0,5 o 50, ¿no? Entonces, esto lo coloco en la parte de acá. Y esto lo coloco en la parte de acá. Más o menos acá, más o menos por acá. Y la calidad 1 es de esto. ¿Qué más coloco acá? La presión 1. ¿La presión 1 de cuánto era? Era de 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, esto acá lo voy a copiar un poquito y lo voy a colocar en la parte de acá. De esta presión de acá era por si acaso de 1. Entonces, esto lo voy a achicar, lo achico y lo coloco por acá. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es colocar, ¿no?, la presión 1. ¿Presión 1 de cuánto? De 1 kilogramo fuerza. Esta presión 1 voy a copiar y la coloco en la parte de acá.
Entonces, la presión 1 es de 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Muy bien, se encuentra acá. El volumen específico 1, ¿cuánto es? Esto voy a copiarlo. Lo coloco en la parte de acá, más o menos por acá. Y ahora que esto baje hacia abajo. Acá se encuentra el volumen específico número 1. Colocamos acá lo que es el volumen específico número 1. Esto lo voy a copiar. Y lo colocamos acá. Volumen 1 es igual. No. Y esto más o menos por acá. Ahora me falta lo que es la temperatura 1. La temperatura 1 es igual a ¿cuánto? A 100 grados. Y es igual a la temperatura de saturación. Esto voy a copiarlo. Y lo voy a colocar por acá. Esto ahora por acá. Temperatura 1 es 100. ¿Esto dónde pertenece? Pertenece en la parte de acá. La T1 es 100. Ahora que me falta el punto 2. El punto 2, ¿dónde lo encuentro? Se encuentra una presión de 1,4. Perfecto. ¿Qué es lo que hago? Esto acá. Lo voy a copiar. Y lo voy a subir más arriba. Acá está la presión de 1,4. La presión 2 era de 1,4. Entonces esto lo copio. Lo pongo acá. Y ahora lo que hago es colocar presión 2, 1,4. La presión 2 de 1,4. Perfecto. Lo vuelvo acá. ¿Y qué falta? Falta el punto 2. El punto 2, por si acaso, ¿dónde se encuentra? El punto 2 se encuentra en mezcla, ¿no? Y como sé que el volumen específico 1, que es igual al volumen específico 2, claramente acá. Volumen específico 1 es igual al 2, es igual a 0,83. Entonces, está bien ahí. La temperatura 2, ¿de cuánto es? Es 108,87. Entonces, coloco acá. Temperatura 2, 108,87. Esto que hay por acá. Ahora lo que hago es esta línea, la voy a segmentar hasta más arriba. Y ahora lo que hago es colocar el punto 2. El punto 2, ¿dónde se encuentra? El punto 2 se encuentra en esta parte acá. Punto 2 se encuentra acá. La calidad 2, ¿de cuánto va a ser? La calidad 2 va a ser de un valor de, ahora está la calidad, se encontraba de 0,66. Esto acá lo voy a copiar y colocamos acá. Y ahora esto va a ser la X menor y todo esto acá lo voy a borrar. Y le quito acá decimales 1,66. Esto acá un poquito más. Y colocamos acá que la calidad 2 es igual a ese valor. Ahora, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es colocar una línea. Del punto 1 al punto 2, ¿qué debo hacer? Debo ir una línea. Del punto 1 al punto 2, llevo una línea. De este punto, ¿hacia dónde? Hacia este punto acá. La línea la voy a hacer un poco más gruesa. Un poco más tamaño 3. Y la voy a colocar de color verde. Ahora coloco lo que es el punto 3. El punto 3, ¿dónde lo encuentro? Le encuentro una presión de 1,4, calidad de 0,79. 1,4, calidad de 0,79. Y se encuentra en mezcla. Entonces, coloco acá el punto 3, es igual, más o menos por acá. Y ahora, esto coloco, es igual, estado 3. Estado 3, y esto es igual acá. Ahora lo que hago es del punto 2 al punto 3, la voy a llevar. El punto 2 al punto 3 lo llevo de acá. Aunque creo que voy a hacerlo mejor con negro, porque no se nota así. Lo pongo en negro. Creo que se nota más fuerte, ¿no? Muy bien. Esto va a ir también de color negro, ¿no? De 1 a 2, de 2 a 3, ¿no? De 1 a 2, 2 a 3. Ahora coloco acá este punto y voy a bajar lo que es el volumen específico, ¿no? Volumen específico de 3 es igual. Por si acaso, el 1 es igual al 2, ¿no? Acá falta colocar. Acá coloco esto es igual.
D1 es igual a 2. Y ahora coloco acá volumen específico 1 es igual a volumen específico 2, ¿no? ¿Qué más coloco? Me falta colocar lo que es el volumen específico 3. Es coloco acá volumen específico 3. ¿Y esto dónde va? Esto va en esta parte acá. A ver, volumen específico 3 va por esta parte acá. Entonces, estamos bien. ¿Qué me falta? Me falta la temperatura 3. Presión 2 es igual a presión 3, dijimos, ¿no? Entonces, coloco acá presión 2 es igual a presión 3, ¿no? ¿Qué más me falta? Me falta lo que es la calidad 3. ¿La calidad 3 cuánto va a ser? La calidad 3 va a ser de 0,79. Voy a copiarlo. Lo coloco en esa parte acá, 0,79. Entonces, esto acá lo coloco en la calidad 3, que se encuentra más o menos por acá. Tratemos de hacerlo más o menos, como decirlo, esto que entre por acá. Ya. Y ahora lo que sigue es lo siguiente. Debo colocar el estado 4. El estado 4, ¿dónde se encuentra? Si veo acá, el estado 4 se encuentra en mezcla calidad de 0,93. Entonces, el punto 4 se encuentra en mezcla. ¿Y la presión 4 de cuánto va a ser? La presión 4 es igual a la presión 3. Más o menos por acá. La presión 4, como pueden ver, es igual a la presión 3 de 1,4. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Esta línea acá, bueno. Esto acá voy a copiar. Del punto 2 va al punto 3. Esto lo pongo por acá. Y ahora esto que baje hasta acá. Y ahora esto acá un poco más arriba. Sí. Perfecto. Y esto que baje hasta acá. Muy bien. Y ahora del punto 3. ¿El punto 3 dónde va? Bueno, el punto 4, perdón. El punto 4 era 0,93. Coloco acá el estado 4 y 0,93 lo coloco acá. El estado 4. Y ahora coloco la calidad. Calidad es igual a 4. 0,93, ¿no? Entonces, esto acá, coloco en la parte acá. Calidad de 4 es 0,93. Y ahora coloco acá, ¿dónde está? Acá, esto bajando, 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 y acá coloco el volumen específico 4. Y muy bien, esto acá lo vamos a copiar y colocamos acá volumen específico 4. Volumen específico 4 se encuentra por acá. ¿Y qué más me falta? Me falta aparte el estado 5. Presión 3 es igual a presión 4. Así que coloco esto, lo pongo acá. Y bueno, presión 3, esto es igual. Y me falta que la presión 3 es igual a la presión 4, ¿no? Y la presión 4 acá es igual, si veo acá, la presión 4 es igual a la presión 5. Entonces, ¿qué falta acá? Falta que coloque presión 5. Presión 2, presión 3, presión 4. Y esto es igual a presión 5. Presión 5, esto es igual a todo eso. Y ahora, para acá, ya. ¿Qué más me falta ahora? Me falta el tema del estado 5. ¿Dónde se encuentra el estado 5? Se encuentra en vapor recalentado, temperatura 121. Entonces, como es vapor recalentado, ¿dónde va a ir? Va a ir en este punto acá, ¿no? Este punto acá, coloco el estado 5, que se encuentra vapor recalentado. ¿Y qué es lo que ahora? Lo que ahora es llevar del punto 4 al punto 5. ¿Dónde está el punto 4? Lo coloco en la parte de acá. Y de acá al punto 5. Sería esto recto, recto, recto. Y eso tiene que ir, por si acaso, recto. Creo que no me convence la rectura, pero a ver.
Ya. Y acá va el estado 5, ¿no? Colocamos acá estado número 5. El estado 5 va por la parte acá. La presión, estado número 5 va acá. Y ahora colocamos esto. Esto por acá. ¿Y de cuánto es el volumen específico 5? El volumen específico 5 es igual a un valor. Ese valor es igual a, no me acuerdo cuánto, pero es mayor que el 4. Entonces, coloco acá estado número 5, que se encuentra por la parte de acá. Y ahora, ¿qué más me falta? No me falta casi nada más, solo me falta colocar, digamos, la temperatura, ¿no? ¿Qué no coloqué acá? La temperatura 2 es igual a la 3, es igual a la 4, ¿no? 108,87. Podemos verificarlo, sí. 108,87. ¿Acá cuánto era? 108,87, 108,87. Entonces la 2, 3 y 4 son iguales, ¿no? Y coloco acá lo siguiente. Temperatura 2 es igual a la temperatura 3 y eso es igual a la temperatura 4. ¿Dónde está? Temperatura 4. Temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4. Y me falta la temperatura 5. La temperatura 5, ¿de cuánto era? 120 o 121. Coloco acá la temperatura 5. Bueno, esto lo voy a borrar, si no. Y la temperatura 5, ¿cuánto era? 121,1. Entonces, eso lo coloco en la parte acá. Temperatura 5, 121,1. T5 va por acá. Y como pueden ver, este diagrama presión versus volumen específico del examen del semestre pasado. Eran 5 estados. Sí, los 5 estados se encuentran acá. Y bueno, pasemos al siguiente diagrama. Al diagrama presión versus temperatura. Este es más fácil todavía. ¿Qué es lo que hago? Coloco acá el estado número 1. Lo coloco por la parte de acá. Tiene el estado 1 una presión y una temperatura 1, ¿no? Colocamos acá. Esto acá. Y ahora, bueno, esto acá lo mismo. Esto acá lo coloco por la parte de acá. Presión 1 y temperatura 1. Entonces, coloco acá. La P1, ¿de cuánto va a ser? La P1 va a ser de un valor de 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Esto lo voy a copiar. Y lo coloco en la parte de acá. La T1, ¿de cuánto va a ser? La T1 va a ser de un valor de 100 grados, ¿no? 100 grados, lo voy a copiar. Y lo voy a colocar por la parte de acá. 100 grados. Ahora vayamos a lo siguiente. ¿Qué más me falta? Volvemos acá solo T1 porque entra mucha temperatura. T1. T1, P1. Ahora me falta el tema de la presión 2. ¿El número 2 dónde va? El número 2 va en estado de mezcla. Se encuentra más o menos por acá. Más o menos por acá. Y colocamos esto así. La presión número 2. Bueno, como pueden ver acá en el diagrama, ¿qué es lo que tenía? Presión 2, presión 3, presión 4, presión 5, tenía esta misma presión. Así que esto voy a copiar y coloco todas estas presiones en la parte de acá. Ahora coloco lo que es este segmentado, lo subo más o menos por acá. Y ¿qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue ahora es lo siguiente, colocar la temperatura. Por si acaso, en este punto, ¿qué existe? Existe líquido, mezcla y vapor saturado. Líquido saturado, mezcla, estos tres estados de saturación se encuentra en esta curva de saturación. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá, o lo que me queda hacer, es lo siguiente. ¿Dónde está? A ver, de acá lo que voy a hacer es colocar la T2 es igual a T3 y es igual a T4. Estas temperaturas las voy a copiar y las voy a colocar en la parte de acá. T2 es igual a T3 es igual a T4. Entonces, eso lo coloco por acá. Y ahora bajo acá lo que es otro segmentado. Lo pongo por acá, más o menos. Esto por el tema de acá. ¿Y qué falta ahora? Me falta colocar los estados. Acá el estado número 1. Esto acá lo voy a copiar. Y lo voy a colocar en la parte de acá, estado 1, estado 2, 3 y 4, ¿dónde se encuentran? Se encuentran dentro de este punto. Este es el estado 2, colocamos acá, estado 3, colocamos acá, estado 4, igual se encuentra dentro de ese punto, porque se encuentra mezcla, estado 4, igual lo colocamos.
Estado 4 va acá. ¿Y qué más falta? Me falta aparte load. Nada más casi. Ahora me falta la presión 5. La presión 5 o el estado 5, ¿dónde se encuentra? Se encuentra, como pueden ver ustedes acá el diagrama, en vapor recalentado. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Coloco este punto más o menos por acá, con esta presión de acá, o esta temperatura, ¿no? O si quiero un poco más acá, más alejado, para que se vea la diferencia. Ahora, esto acá no. Y esto lo que choca este punto acá. Esto acá, hagámoslo corto, 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 corto. Yes, algo así. Ya, esto por acá. Y ahora esto que se encuentra acá, lo voy a copiar y lo coloco en la parte acá. Y acá va la temperatura 5. Colocamos la T5. Como pueden ver, este es mi diagrama presión versus temperatura. Acá se encuentra la temperatura. Y que lo que sí, ahora debo llevarlo de punto a punto. Es decir, agarro lo que es el lapicito. No, este lápiz de acá. Y voy a ir de este punto al punto número 2. Esto lo voy a hacer de color negro. Y lo hace un poco más grueso, ¿no? O un poco más grueso. Y me falta ahora la flechita. Sería este cosito de acá, donde va. Y ahora se coloco para acá. Esto acá le voy a colocar de color, a ver, verde. Y ahora lo que hago es, de este punto similar, de este punto saco lo que es la línea a este punto acá. Y esto coloco de color negro. Y de grosor número 3. Ahora me falta, ¿qué cosa? Esto va a ir de este punto acá. Ya. Ahora me falta lo siguiente. A ver, de acá va a ir a este punto acá. Este cosito lo voy a copiar, lo voy a colocar en la parte de acá. Y ahora esto lo coloco en acá. Y acá va el punto 5. Como pueden ver, este de acá es mi diagrama presión versus temperatura. Solamente era eso. Este fue el diagrama del modelo que hicimos, ¿no? En ayudantía. Ahora acá, ¿qué es lo que falta? Falta el color acá, la calidad 1, calidad 2, calidad 3, calidad 4, calidad 5. Y con esto se acabó el diagrama y pueden poner los exámenes.